las buenas, gente. Logramos salir del mundo de Tron y averiguamos la contraseña del entorno de datos que buscaba nuestro amigo. Y así que vamos a entrar ya de nuevo en su mundo para decírsela y así ya poder echarle una manita. Y Donald, Goofy, hacedme caso, no toquéis nada, ¿eh? A ver si esta vez lo hacéis algo bien para variar, ¿eh? Porque ya nos metimos en bastante problemas por culpa de Donald, ¿eh? Como uno vuelva a meter la pata, no queráis saber lo que le haré. Y ahora, vamos para adentro. Bueno, parece que Tron no está por aquí. Donald, ¿qué? Uy, Goofy, ¿qué te he dicho? ¡Que no toques nada! ¿Eh? ¡No toques nada! En serio, yo no sé si hablo chino, valirio, dothraki o qué, pero cuando digo no toquéis nada es no toquéis nada. Pero la verdad, ¿para qué lo digo? Cuando digo no toquéis nada, vais a tocar. Es la ley de Murphy. ¿Y ahora dónde estamos? Claro que has tocado, pedazo de idiota. ¿Rejilla de juego? Así es. Habéis sido escogidos para participar en algunos juegos. ¿El juego de tronos? ¿Los juegos del hambre? Y si ganáis... Bueno... Nadie gana. Seremos los primeros. No tenéis alternativa. ¿Será, cabrón? Y ahora... Te presenta... El gran símbolo de la saga Tron, la moto de luz, giras con L1-2 y R1-2, para girar, y con círculo puedes bloquear los ataques, con cuadrado puedes cargar y con la X cargar, atacar normalmente. Tienes que cargarte a 5 sin corazón, o sea, en el momento eso es facilito. A ver si ya nos cargamos a uno y ya. O sea, esta primera parte ha acabado. Pero ahora comienza el rock and roll, porque este bichito de aquí, vais a ver, suelta un pepinaco que abre un buen boquete. Así que tenemos una oportunidad de escapar. Así que ahora nos volvemos a subir a la moto de luz y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido para escapar, porque como veis nos vamos directo pero nos cierran el paso, así que ahora vamos a ver la fuga de la rejilla de juego. Y ya, prácticamente con la reserva activando, esquivamos esto y hemos escapado de la rejilla de juego. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar a Tron. Hemos vuelto a la celda. Y Goofy, la próxima vez que vuelvas a tocar algo, cuando te diga que no vuelvas, que no toques nada, te corto las manos. Una detrás de otra. Hola, Tron. Macho, estás hecho un desastre. No lo entiendo. ¿Por qué estáis aquí? Hemos vuelto. Darte la contraseña. ¿Por qué no habéis transmitido los datos? Porque no sabemos.
A ver, majete, que no está para muchos trotes. Cuando accedamos al DTD. Pues ahora no estás para mucho. Y Tron entra al equipo. ¿Y quién se va fuera? Pues el de siempre, Donald. ¿Quién va a ser? Y así que ahora vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo a los objetos. Vamos a quitar cadena de reino porque ya tenemos la forma maestra y vamos a ponerle prometida para que nos dure un poquito más. Vale, Tron tiene disco de identidad y etcétera. Vamos a ver sus habilidades y las de Sora. Vamos a ver si podemos desbloquear una. ¿Ah? Salto de altura. Ahora podemos saltar un poco más. Así que ahora a la faena. Volvemos al cañón, que ya no es zona segura. Ojo, ya nos aparecen sin corazón aquí, que son así de corte futurista retro por el estilo. Así que con estos ya sí que hay que tener cuidadito. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir al entorno de datos. El que queda yendo por ahí, por la derecha. Vale, uno menos. Ah, no, a uno me los he cargado. Pero en serio, yo no sé por qué digo no toquéis nada si luego vais a tocar. Le dije a Donald, no toques el ordenador. Lo tocó y acabamos aquí. Le dije a Donald, no to dije a Goofy, no toques el terminal. Lo tocó, acabamos en la rejilla de juego, porque sí. Y por aquí estamos en el entorno de datos. Y ahora, hora de meter la contraseña. Bonito teclado. Tienes que decirme cómo se hace. Las princesas del corazón, que son las que abren la puerta a la oscuridad. Recordad los de Kingdom Hearts 1. ¿Cómo se hacía? Vamos a ver. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Parece que bueno. Jugando, esto no me gusta. ¿Qué pasa? O sea, sin corazón. ¿Por qué no me sorprende? Y te saldrán de los tres monitores, el del frente y el de los lados. Y ahora estáis aislados. ¿Qué tienes que hacer? Pues detener los monitores antes de 2 minutos. Y para eso tienes que recoger clusters, que se obtienen derrotando a los sin corazón. Así que os voy a dejar cómo se hace.
Y hasta allá, que solo nos queda uno, ¿eh? Nivel 27 para Sora. Venga, un poquito más, un poquito más. Venga, 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 venga. Ay, se han pesado, así que... ¿Qué tenemos ahora? Vitalidad máxima para Sora, Goofy, Tron y Extra Electro para Donald. ¿Eh? Así que ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se hace? ¿Con huella dactilar o algo así? ¿Qué pasa? Todas mis funciones han sido restauradas. Perfecto. Oh, oh. Esto ya no me gusta tanto. ¡Uy! Por los pelos. Ah, vaya. Esto sí que es malo. Pues mejor que lo pares, ¿no? Pues es tan sencilla, ¿cómo es que no la adivinaste? Oh, oh. Ni se te ocurra, individuo. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Vuelves a la normalidad o qué? Has cambiado la contraseña. ¿A qué jode? Eso nos dará un tiempo. Tron, dinos qué está pasando. ¿Eso? Dínoslo. Está cargando un programa hostil en la torre IO. Vale, torre IO. Pues para allá que vamos a ir, Donald. Vamos hacia la torre. Exactamente, para allá que vamos, ¿no? ¿Eh? Y Tron ha aprendido una nueva habilidad. Esto echa zona despejada. Así que ahora vamos a salir. Y vamos a poner los cambios en el grupo si son necesarios. Vale. Donald fuera, Goofy dentro. Bueno, aquí ya vemos sin corazón más normalillos. ¿Cómo pueden entrar los sin corazón normalillos ahí? Sí, son todos estilo así... tecno. Pero en fin, sin corazón que vemos, sin corazón que nos cargamos. Y el límite de Tron es configurar, que es, como el de Simba, uno bastante útil. Porque hace bastante daño, y encima lo hace al menos un poco, incluso después de acabarse el efecto. Ya lo veréis en su momento. Pues esta zona roja y azul aún no hay que ir, porque aún no necesitamos ir por aquí. Uy, menuda ventolera. Vale, parece que esto está despejado. Y ahora los cofres. Impulso hábil. Y este destructor se ha ofrecido voluntario para probar nuestro límite, si nada lo impide. En la forma maestra aún no la usaremos, porque así nos la reservamos para el programa hostil, ¿veis? Como pega bastante golpes. Cada vez que pulsas triángulo, eso, aunque no parezca, hace bastante daño. Y ahora le das a reprogramar y hace daño extra después de que se acabe. El indicador del límite se vacía. ¿Ves? Y aún acabado, hace daño, 198 golpes. Y ahora vamos hacia esa zona. La sala de comunicaciones. Parece que todo aquí está normal. Tron, ese tono de color no me gusta. Bueno, otro terminal, así que desde aquí también podemos llegar al mundo real. Así que vamos a guardar aquí, porque así ya desde aquí afrontaremos el desafío del programa hostil en la siguiente entrega. Cinto de Gaia que aumenta la resistencia a Electro. Y a ver si aquí está el otro cofre, que supongo que tendrá el mapa. Sí, mapa del lugar. Y bueno, aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega
nos enfrentaremos al programa hostil y por fin el rey Mickey nos dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el tema de Ansem, porque ya bastante descolocados nos dejó en el capítulo anterior. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.